El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel y el arcángel Rafael son conocidos en la Biblia, por lo tanto vienen de la cultura hebrea y por supuesto fueron adoptados su creencia por el cristianismo. El cristianismo, como ya todos saben, viene de Israel y se expande en Europa, pero no todo lo que se conocía en la religión hebraica se transfiere o se transculturiza en Europa. Y viene a ser en el siglo V que en esta gruta, aquí en el Monte Sant'Angelo, aparece por primera vez el Arcángel Miguel para Occidente. Y de aquí es donde él se irradia su conocimiento que existe para toda Europa. Él tiene su campo de fuerza en Banff, donde él bajó por primera vez a la Tierra con todos los primeros seres que venían a encarnar aquí en la Tierra. Pero una vez que encarnaron los rezagados y este templo quedó etérico, toda esta información quedó como oculta. Y viene a ser este sitio que ustedes están pisando donde él se da a conocer por primera vez públicamente. No fue otro lugar antes. Y fue casi paralelo con Mont Saint-Michel en la Normandía, en Francia, formando una línea magnética que va de aquí a Mont Saint-Michel y en el medio está el Castel Sant'Angelo en Roma. El lugar de la aparición es una gruta que está descendiendo y allí está la marca de la aparición del Arcángel Miguel. Y la estatua que hay allí es muy antigua y tiene su corona, que es la corona que él portaba el día que él descendió y es la corona que usan todos los avatares de la cera y que se lo van transfiriendo uno a otro. Así que esta es la importancia de este extraordinario sitio y enclave, primer enclave del Arcángel Miguel conocido, popular para la Tierra. La construcción es gótica del siglo 9 para el 10. Un gótico hermoso realmente. Vamos. Un lugar como misterioso descender a estas grutas medievales con estas construcciones, estos túneles hechos a partir del siglo V. No hay fecha de la construcción general de todo, porque fue construido en partes y enclavado en la gruta hicieron una inmensa catedral con la estatua que actualmente está allí del Arcángel Miguel, que recibe la adoración y devoción de todos los visitantes aquí. Esto está en la Puglia, la verdad es que bien al sur de Italia, no es un lugar turístico, no es un lugar conocido públicamente. Muy pocas personas conocen de este lugar, sobre todo en América es muy poco conocido. Hay algunas referencias de este sitio en algunos libros, pero que la gente los pasa por alto porque ni se imaginan dónde queda esto. Al traspasar esa puerta hay una pequeña venta de recuerdos y allí a la derecha ya se encuentra la Catedral del Arcángel Miguel. Es importante la corona, me encanta mucho esta corona que lleva el Arcángel Miguel.